comunidad de nuestra institución educativa rural San José de Castro, reunida esta mañana con profunda alegría, celebra la graduación de su 11ª promoción de bachilleres. Agradecemos y exaltamos la presencia de los padres de familia, docentes, comunidad en general y de manera especial de nuestros queridos jóvenes graduados, quienes han querido llamar a su promoción Miguel Ángel Castellanos Corzo como un homenaje póstumo a quien por 20 años atrás fuera nuestro profesor, compañero y amigo. Llegar a ser bachiller en estos tiempos, más que un logro, consideramos que es un reto. Es un completo y absoluto desafío que nos enfrenta con nuestra realidad social, llevándonos a tomar las riendas de nuestro futuro y nuestra sociedad. Por eso, la responsabilidad de ser bachiller va más allá de recibir un diploma o una serie de conocimientos y saberes. Ser bachiller implica poseer la convicción de una formación integral que diga más por nuestras actitudes y acciones que por los conocimientos o reconocimientos mismos. Un auténtico bachiller emprende con constancia sus propósitos y se mantiene firme y seguro en la forma de sus decisiones, siempre que éstas no lesionen ni vayan en detrimento de los demás. Fundamental es que tenga una profunda y plena conciencia de Dios y de su necesaria participación en el curso de la vida. Programa: entrada de graduados. Segundo, video programación de bachilleres 2021, Miguel Ángel Castellanos Corzo. Tercero, Sagrada Eucaristía. Cuarto, Himno Nacional de la República de Colombia. Quinto, Himno del Departamento Norte de Santander. Sexto, Himno del Municipio de Arboledas. Séptimo, palabras del señor rector especialista Abel Contreras. Octavo, palabras del joven bachiller Cindy Juliana Sierra Díaz. Noveno, reconocimientos. Décimo, proclamación de bachilleres. Primero, entrada de graduados. Damos la bienvenida a los estudiantes promoción 2021, undécimo grado A y B. Ingresa el estudiante Andrés Felipe Bautista Bautista. Con la que se identifica, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se logran día a día.
Mercedes Jerez Marciales. Lady Almeida cursó sus estudios de primaria en la sede educativa Álvarez y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es la diferencia entre donde estuviste ayer y donde estarás mañana. Es lo que pienses, digas y hagas hoy. Lady sueña con ser ingeniera civil. Bienvenida, Lady. Secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: conserva los sueños, nunca sabes cuándo te harán falta. Cassandra Esperanza sueña con llegar a ser psicólogo. Bienvenida, Cassandra. José Jairo García Gálvez y Gladys Chulaima Díaz Bautista. Gerson cursó sus estudios primarios en la sede educativa Casa y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: no eres lo que logras, eres lo que superas. Gerson Javier sueña con ser ingeniero agrónomo. Bienvenido, Gerson Javier. Jesús Javier Gerbes Coqueras. Lo acompañan sus padres, Ángel Javier Gerbes y María Joana Coqueras. Jesús cursó sus estudios primarios en la sede Cidera y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica: debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Jesús Gabriel sueña con ser técnico en sistemas. Bienvenido, Jesús Gabriel. José Alexander Laguada. Giovanni Alberto cursó sus estudios primarios en las sedes educativas de Peñitas y Casa y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: no hay metas inalcanzables, solo gente que se cansa a mitad de camino. Giovanni sueña con prepararse mejor para dedicarse a las labores agrícolas. Bienvenido, Giovanni Alberto. Décimo, Juan Carlos Ortega Jaimes. Lo acompañan sus padres, José William Ortega López y María Elena Jaimes Bautista. Juan Carlos cursó sus estudios primarios en la sede de Santo Domingo y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la cual se identifica es: los sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Juan Carlos sueña con ser operario de máquina pesada. Bienvenido, Juan Carlos. Jesús Adrián Jaimes
padres, Natividad Jaimes y María Gregoria Mancí. Jesús Adrián cursó sus estudios primarios en la sede educativa San Joaquín y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: los sueños pueden convertirse en realidad solamente si le das la oportunidad. Jesús Adrián sueña con estudiar tecnología agrícola y pecuaria. Bienvenido, Jesús Adrián. Cursó sus estudios primarios en la sede educativa Santo Domingo y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: el que persevera, alcanza. Marta Lisbeth sueña con estudiar zootecnia o medicina veterinaria. Bienvenida, Marta.
Enrique Vega Mogollón y Rafaela Urbina Díaz. Estefan Yalitza cursó sus estudios primarios en la sede educativa Cinera y la sede Divina Pastora de Institución Educativa Nuestra Señora de Belén en Cúcuta, y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonar todo por miedo y no convertir en realidad sus sueños. Stephanie sueña con ser ingeniera ambiental. Bienvenida, Stephanie. Giovanni Vega Vega. Lo acompañan sus señores padres, Carlos Vega Páez y Rosalina Vega Vega. Giovanni cursó sus estudios primarios en la sede educativa El Almeno y los secundarios en nuestra sede principal de bachillerato. La frase con la que se identifica es: con esfuerzo y perseverancia podrías alcanzar tus metas. Giovanni sueña con estudiar economía. Bienvenido, Giovanni.
nos aprendimos. Querernos como hermanos. El fútbol y las canicas. A los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos. Otras veces ni hablamos. Pero aún sigo siendo amigo. El que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo. Perdóname si te fallo. Lo sé muy bien, lo sabes tú. Siempre estaré cerca. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos. Nunca encontramos, es allí donde aparecen los que son más que hermanos, los regalos que no vimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel. Se ha de llamar hermano, amigo tú, amigo yo. Perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú. Siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar. Compartir momentos.
que Dios los acompañe, que Dios les ayude y que nunca se rindan por sus sueños. Un aplauso para la promoción 2021. Tercero, nos colocamos en la actitud más adecuada de oración, recogimiento y dedicación en acción de gracias a la promoción 2021 para la Eucaristía.